Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí Un Nuevo video de Frozen. y por fin salió la OBT, sí, tengo que hacer la gran burrito Y decir, que fin necesitaba que yo hable, nada, nah, mentira eh, la OBT sí ya estaba programada para unos días atrás. Por X motivos se demoró un poquito. Pero bueno, en la madrugada del día de ayer o en la madrugada del día de hoy acaba de salir exactamente a las 5 de la mañana argentina. Pero bueno, son las 8 de la mañana, 8 menos cuarto que estamos grabando. Así que a no perder el tiempo, a suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like. Vámonos a ver de qué se trata esto y posiblemente estemos en directo al momento de estar subiendo este video también. Así que vamos a ver. Bien, antes de ir a, a lo que es el juego, sí, junto con, con el tráiler ese que acabamos de poner en el inicio, figura dice el regreso del, a Mole Hall. Sí, que Mole Hall es la Topera, que es la topera lo que fue el, el, la, la actualización que hubo en diciembre, esto de las prisiones, los castillos y demás, me parece. O no, la topera me parece que era el, los portales de la temporada 2. Oh, no, ahora lo vamos a ver. Un nuevo piso en el santuario Odín. Ojo, oh, un nuevo piso, ya vamos a ver todo eso. Y bueno, la librería o prohibida o la librería oculta, un carnero que es la cabra, y tres juegos de la legendaria armadura de dragón ya te están esperando, ¿sí? Armadura legendaria de dragón, o sea que el burrito no tenía, no estaba equivocado con las filtraciones. Bueno, vamos a ver de qué se trata de todo esto y vámonos para el juego. Bien, y acá estamos en el juego, sí, como podemos ver, Campamento Topera. Hace tiempo el mago Galán y sus amigos de la to Topera ayudaron a los inmortales a poner fin a los planes de gel. Sin embargo, resultó que el peligro de Migra no iba a terminar ahí. El mismísimo jefe de, de guerra de nuevo Gen ha llegado al campamento y solicitado tu colaboración vamos a mostrar en el mapa Anda. y acá está si ¿sí? fíjense que si sí, es la topera es lo que tuvimos eh, esta Dragon lo es lo que tuvimos en la temporada 5 de diciembre si ¿sí? podemos ver bueno figuran más a esa, el mensaje del jefe de guerra tres días nada más tenemos un segundo prisiones del portal inmortal en las condiciones de completar la portal. Opa ha cambiado wow, vamos a ver eso y atención, esta versión de juego. Ah, sí, bien. Bien, vamos a entrar primero acá. Ah, vamos a ver lo que es el pase. Muchas cosas por haber, disculpen. Vamos a entrar acá, vamos a ver el pase y vamos a ver todo, todo esto, ¿sí? Tengan en cuenta que la topera pasaba eso, ¿sí? Habría cinco veces al día. Yo no sé si es si exactamente igual, pero bueno, vamos a ver primero lo que es el pase. Pase de temporada número 9, ¿sí? Como podemos ver, upa, Como podemos ver, sigue. Estando lo que son las cajas, estas, ¿sí? recuerden lo de la temporada anterior, no se pierde. Miren esto, lo que tanto habíamos dicho: un traje legendario de tanque, épico eso. Eh, opa, primera vez que dan las garras eh, en un pase de temporada. Miren esto, las garras y un báculo de Thor nuevo, ¿sí? en las cajas gratis. Eso. Eh, bueno, ya la posibilidad de sacar al, al, a la cabra. ¿Sí? El jabalí dorado, no lo puedo creer, te sacan el jabalí dorado de nuevo, esto lo tengo que conseguir, esto sí se pone épico. Y el lince acorazado de, de blanco. Y como montura asegurado, miren, ya sacan la cabra negra, ¿sí? cabra negra la podemos conseguir. Ahora vamos a ver si tienen alguna habilidad especial, pero bueno, armas y demás, traje legendario de tanque en la parte paga, obviamente. Eh, sí, algo más interesante, vamos a ir viendo. Opa, traje legendario en el pase gratis. Tanto que nos quejamos de que Kefir no quería los tanques y que no habían regalado un traje. Bueno, ahora sí lo están regalando. Este pase vale mucho la pena. Sí, fíjense, mago. Traje mago legendario abajo. Montura común. Sí, traje legendario de mago arriba. O sea, que la gente que compre el premio va a tener dos trajes de mago, dos trajes de tanque, traje de arquero. Traje de arquero, arco, arco, escudo, taga, o sea, el que compre el pase se va a llevar dos trajes legendarios y dos trajes, ¿sí? 5 dólares sigue figurando acá en Argentina, o sea que 5 dólares, dos trajes legendarios de cada una, de cada clase, más las armas legendarias que podemos ir viendo ahí, los báculos abajo, el hachita, la verdad que este pase vale mucho la pena, ¿sí? 3.900 puntos, son 100 niveles, ya vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, podemos ver tres trajes legendarios, si te ponen la de la capucha, pero es todo el traje completo. Y tres armas en legendarias arriba, más la montura de la cabra. Y bueno, la parte gratis, acá en tres, tres trajes más, y sacamos lo que es tres armas legendarias de ahí. Si ¿sí? no hay clase, no hay, eh, no hay otra cosa distinta. Si ¿sí? clase que yo sepa, no hay. No hay clase nueva. Ahora vamos a ver lo de la habilidad del más. Eh, bien, me alegro de verte. Eso, bien, ahí ya subimos 5 puntos. Seguramente va a ser como fue la temporada 5. ¿sí? Si no se um, olvidan de cómo fue eso, la temporada 5, teníamos que venir a, a, a la topera que era esto acá. Y era el tema este de los huesos. ¿sí? Seguramente va a ser lo mismo. Como un reciclado. Bien, vamos a hablar con todos. Hablamos de nuevo con este y Fíjense, 40 puntos. Y ahora vamos. Y esto no está disponible. Bueno, y si ustedes recuerdan, en la temporada 5 teníamos la topera que era este castillo del lago que se abría 5 veces al día y teníamos que ir a juntar huesos. ¿sí? Mata a monstruos en el puesto de avanzada. Puesto de avanzada, no sé si será esto que es, ahora cambió el nombre. No importa, la 1 no está disponible. Prepárate antes de ir al puesto de avanzada. Tendrás que encontrar piedra de la frontera mientras. Lucha con otros inmortales. Sí, es el parecido. ¿sí? No sé si va a ser el mismo castillo, pero fíjense que dice lo mismo. En, prepárate ante ti tendrás que encontrar piedras en la frontera mientras lucha con otros, contra otros inmortales. Pero la tarea de Frank puede completarse por separado y sin contención. Sí, o sea, eh, para subir el pase de temporada, vamos a tener que venir a estos portales a buscar estas piedras en la frontera. Hay que tener cuidado porque es PvP y vamos a tener que venir acá. Sí, o conseguir estas piedras. En vez de conseguir los huesos que teníamos que conseguir antes, tenemos que conseguir esta piedra en la frontera. Piedra con propiedad mágica, las encontrar en los portales de Hueso Destruido, los primeros de avanzada, captura de jefe, llévate piedra el jefe, en el momento de empera y te da la recompensa, ¿sí? Tenemos que agarrar 50 y coso, y nos llevamos esto de acá, ¿sí? Yo no sé, esto es para el pase de temporada, sí, estos son para el pase de temporada. Podemos sacar 150 puntos por día, o sea, 150 puntos por día, y esto... porque fíjense que el loguito de la temporada es esto que está acá, son 150 puntos, lo podemos hacer por día con las piedras de allá y acá, ah, este es un mini pase, sí, bueno, a este le tenemos que traer algo supuestamente también y lo mismo, sí conseguimos eh, el pase secundario que se reinicia, que dura 3 días porque acá todo dura 3 días porque salió tarde la, la OBT, sí si se fijan, también cositas azules, armas moradas, no hay nada legendario y bueno, un frasco de torre legendario al final. Sí, obviamente que seguramente esto va a ser igual que todos los pases secundarios, 60 puntos por día. Y hay que tener. Sí, obviamente que acá lo dice. Ah, no, este es por, por misiones, ¿sí? Matar monstruos y me dan 40 puntos Y ahí tenemos que ir haciendo misiones. Bueno, entonces por un lado la actualización, y este árbol ahí de manzana, ¿what? Fíjense esto que tenemos acá. Hay una alerta de mensajes de zonas acá a la derecha, Ciudad Maldita, ¿sí? Que es el evento de la Ciudad de Maldita, pero parece una pestaña ahí, está bueno. Vamos a ver los portales de esto de acá, si sufrió un cambio. Entonces hasta ahora tenemos el pase de temporada que se hace en ese portal que está ahí. Tenemos el pase de temporada secundario que se hace con misiones, que seguramente las misiones hay que hacerlas también eh, en el mismo portal. O sea que hay que ir al portal ese a matar los, los bichos que te dice y a tratar de hacer eh, lo que te pide ahí. Y bueno, vamos a ver acá porque en teoría dice que sufrió cambios esto. en 2006 tanto me reiniciaron ah, que le agregaron niveles 2400 niveles madre mía me pegaron un reinicio de la puta madre Yo estaba en 2000 puntos y ahora estoy en 1700 no lo puedo creer pero bueno esto se hace más fácil pero ahora voy a tener que empezar a subir metieron un reinicio importante a esto tenemos más niveles y ¿sí? antes, si no se olvidan, llegaba al 2100, que era el jabalí, y ahora agregaron niveles. ¿sí? Fíjense que las recompensas abajo son una cagada. Y las recompensas arriba. Miren, podemos sacar las armas del emperador acá. Que siempre haya gente que decía cómo conseguir armas de emperador. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, a partir de los 2100, si ¿sí? el que tenga huevos y se anime a, a, a hacer estos portales, a partir del 2100 van a poder sacar con muy poca probabilidad. Las armas del emperador, ¿sí? Eh, tienen dos, una caja, dos cajas y otras dos cajas acá, ¿sí? Bueno, vamos a tener que meterle caña. Justo yo estaba a punto de hacer los últimos 100 niveles y bueno, metieron un super reinicio y nos mandaron 1700. Pero tenemos armas del emperador para tratar de sacar ahí. Aunque a mí lo que me interesa es la montura del jabalí, ¿sí? Vamos a estar también haciendo eso en los próximos directos y en los próximos videos. Bueno, y lo que queda a ver es lo que está en eh, tema de la biblioteca de, de Odín, que está ahí. Vamos a ir al distrito rápidamente a ver lo que es la cabra, a ver si tiene alguna habilidad especial. Y eh, a mí espera subo este video, vamos a estar en Odín tratando de ver lo que es la biblioteca prohibida. Y eso va a ser para el segundo video de esta tarde, antes del segundo directo de esta noche. ¿sí? Así que vamos a ver la habilidad de la cabra y vamos a ver el tema de, de la biblioteca. Miren, el altar de Odín ahora tiene un cosito amarillo alrededor. Qué raro es. No veo nada nuevo. Bien, vamos a ver el tema de la montura. Lobo, 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 lo, lobo, lo. Javier, Castor. El carnero, ¿sí? La traducción es carnero. ¡Wow! Bueno, obviamente que tiene las habilidades comunes. Tenemos tres carneros. Tenemos el negro, que es el que nos da gratis en la, en, 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 de, asegurado en la parte premium. El blanquito que puede salir en las cajas eh, en, en la parte paga y gratis. Y este que no se sabe dónde sale, pero bueno, miren esos cuernos. Como digo, tiene las habilidades comunes: eh, las habilidades moradas, las bonificaciones legendarias, estas que están acá. Y tenemos este, una embestida, ¿sí? la cornada. Inflige 55 de daño a todos los objetivos que tienen delante y lo aturde durante 2 segundos. Es muy parecido a la, a la habilidad del jabalí. ¿sí? Eh, habría que verla en acción, obviamente, pero a simple vista se me hace muy parecido a lo que es la habilidad del jabalí. Eh, que sabemos esto, ¿no? Aturda a todos los oponentes en área y el efecto. Si sí, este aturda a todos los oponentes un segundo y le hacía daño, supuestamente. Pero también. Y, o sea, no dice lo del daño. Pero sí hacía daño. Y este eh, no. El, el carnero hace 55 de daño y los aturda durante dos segundos. Hay que ver. Pero bueno, como digo. No rompe muros, confirmado eso, sí. Bueno, gente, voy a dejar el video por acá para que no se haga muy larga. Lo voy a subir ya porque esto salió a la madrugada, ya estoy tardado. Y eh, voy a estar haciendo un directo cortito, sí, una hora, una horita. Eh, viendo la, la biblioteca prohibida para poder hacer un segundo video con esa información. Así que corto el video. Nos vemos en el, en el directo, en el segundo video, en la noche. vemos mucha acción, mucho todo. Gracias a todos por el apoyo. 11k de suscriptores. Un abrazo grande. Se cuidan.